Estamos con la titular del Departamento de Desarrollo Comunitario, nuestra amiga la licenciada Tania Costa, tenemos importante información sobre una donación que han recibido este día para la reapertura del Parque Vive Mejor, coméntenos licenciada, un gusto. Bueno, estamos sumamente contentos ya que la semana anterior y esta, la corporación le ha otorgado, ¿verdad?, la administración y el mantenimiento de este parque al Departamento de Desarrollo Comunitario. Estamos alegres porque, miren, nosotros somos el departamento que generamos más eventos, tenemos una red de emprendedores, eh, ya tenemos un sitio donde igual podemos hacer eh, varios eventos educativos, trabajar con las organizaciones, es un lugar que no es está abandonado porque nosotros desde que ya se ha tenido pues el plan se había se ha mantenido pero ahorita van a haber muchas mejoras en los baños se robaron todo en la instalación eléctrica los áreas acondicionados todos se han robado ahí eh, el parque fue diseñado también para tener chorros de agua en la parte de en medio. Queremos habilitarlo con, el, con los ingenieros de Omazán para que esto le dé frescura al parque y hacerlo, pues, igual que en esos países de primer mundo. Eh, la donación de la Recotur es, es todo el pintado de, de este edificio, ¿verdad? Porque realmente, ahorita, si ustedes pasan por allí, está deteriorado. Eh, vuelvo y repito, queremos también invitar a los. A la centros educativos donde vamos a contar con la licenciada Dani, eh, con el licenciado Dani, con la licenciada Dana, con la licenciada Dilcia, que se dan los enlaces para que los institutos puedan eh, lograr, igual que eh, el ingeniero, el licenciado David Sequeira, que estará con Jóvenes contra la Violencia, para que puedan hacer murales, ¿verdad?, dentro de este bonito parque y hacerlo, Héctor, todos los fines de semana. De hecho, ya están apostados eh, al, la red de emprendedores, tres, pero ahorita estamos haciendo el llamado para para que puedan ir al departamento y también eh, hacer esa feria. Si ahorita lo, la red de pescadores van a estar vendiendo pues los fines de semana pescado y pues esta vida marina, pues que, que, que todos los ceibeños disfrutamos. Así que está sumamente contento. Gracias, ingeniero Mario eh, Marcio Rivera, por la donación, ¿verdad? Y ustedes van a estar viendo antes del Día del Niño vamos a tener pintada la fachada de este parque para poderle darle eh, mejor vida. Tania, ¿qué vamos a hacer para que no se vuelvan a robar las cosas? Eh, ¿Vamos a tocarle la puerta a la policía, a las Fuerzas Armadas? ¿Qué vamos a hacer para que no siga pasando esto? Porque si no, lo pintamos y en un tiempo regresamos a lo mismo. Ya ahorita estamos asignando un recurso humano, de hecho ya allí en el parque existe una oficina, porque debe haber un administrador y, y claro Héctor, se nos ha dicho por parte de la población que sería, es importante que se coloque un policía municipal, ya sea eh, un policía preventivo, vamos a, a hablar verdad con la policía. Sabemos que el señor alcalde ahorita le ha donado de mucho, de mucho recurso. Y yo creo que para la... ¿Están las puertas abiertas. Sí, deberían de estar las puertas abiertas. Así que yo sé que la eh, su comisionada Bu nos va a tomar a bien esa solicitud que vamos a hacer porque es importante, miren, ahí hay un área de juego muy linda y hay un área para hacer ejercicios. Y también otra área donde se puede practicar voleibol y básquetbol. Pero todas esas cosas están dañadas, Héctor. Aunque usted no crea, ya mañana con ingeniería eh, se irán a, a reparar la casa de campos que hay allí, porque queremos tenerlo listo para el Día del Niño, que ahí se va a celebrar este martes, invitando a todos los niños y todas las niñas de la ciudad de La Ceiba, porque a, la, a partir de las 9 de la mañana vamos a contar con un desborde de piñatas, eh, refrigerios, comida y sobre todo payasitos, regalos y todo lo que usted... ¿Se imagina va a haber en este parque de vive mejor? Todos, eh, eh, gracias a Dios la ceiba, pues no, so, ahora ya no solo es un paso es un destro. Si los niños quieren venir, si vienen al centro con su mamá, yo me recuerdo que anteriormente uno iba a los a los lugares y le regalaban una bolsita de confite. Nosotros les invitamos para que todo niño, Héctor. Todo niño pueda ir. Vamos a estar a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, ¿verdad? En ese trayecto, igual ya está confirmada la escuela de Emilia de Cuir porque el parte de, de, nuestro, de nuestra parte social es también la inclusión. Vamos a llamar también a los niños del CRIL, a los niños que son atendidos, porque este parque, aparte de todo, reúne todas las cualidades para poder nosotros atender eh, toda la población eh, niñez. Vamos a cerrar esa calle para que no haya peligro. Y... Desde el Departamento de Desarrollo Comunitario, con la titular, de este departamento, la licenciada Tania Acosta, con imágenes de Manuel Valerio, les informó Héctor Galvez.